Porque tenemos de todo enseguida. En vivo va a estar Babi Checopar charlando con nosotros en un ratito. Marcela Tiner en vivo charlando con nosotros, que siempre tiene algún coso para darle a alguien. Y en un ratito también Sofía Sámolo. Vamos a tener una linda charla con Sofía, que viene de momentos difíciles y de momentos muy lindos como ser mamá también, ¿no? Le tocó todo medio... Y eso hablábamos con la... Recién hablábamos eso con Mariana, con las chicas, y decíamos cómo a todos nos conmovió la muerte de la mamá de Sofía. Porque fue contando minuto a minuto mientras tenía la felicidad de su hija, pero el dolor tan grande lo que significó esa mamá en su vida. Las dos historias, ¿no? Las dos cosas, pero la enfermedad, el proceso. Y lo contó todo, el minuto a minuto. Entonces uno fue viviendo lo que le iba pasando a Sofía, que decías, bueno, en algún momento, pobre, va a salir adelante, porque era muy difícil. Sí, como decís vos, Ángel, no es un dato menor que cuando estrenás maternidad, siendo primeriza, la primera tenga vez, que transitar, ¿verdad? Todo eso, la verdad que es muy fuerte. Muy junto. Estamos por suerte, con ella. Su mamá pudo conocer a California, que también discutimos el nombre, que después lo voy a contar en su momento. Así que vamos a charlar con ella dentro de un ratito. ¿Se casa Novarecio hoy? No, se casa Novarecio. Sí. Escucha, varias cosas tuvimos el otro día. Yo estoy invitada al Zoom. ¿Vos? Hoy a las 16 horas. ¿Cuándo lo tuvimos a Novarecio? ¿Ayer? ¿Antes de ayer? Sí, antes de ayer. Sí, el martes. No nos dijo nada. Nos mintió en la cara. Se hizo el Gil. Nos mintió. Pero Luis dijo, eso no se hace. Pero no dijo que había, que iba a hacer algo por pero yo le pregunté cuándo se casaba. Claro. Dijo en marzo, no sé. Sí, él dijo en marzo. Sí, por ahí lo tenía guardadito para que... Obvio que no. Y también habló de la iba a ir fiesta. A su programa el domingo, ahora no vi nada. Entonces, no, no se hace así. Al final, le pinté la cara. Cuente todo. Me surgió algo de último momento, no veo. No. Voy a decir que nadie sospechaba nada. Todo estaba y lo que él decía parece públicamente. Ricky Martin, el marido, ¿no? Braulio, que le escribí para que salga. No, ahí parece. Hay que hablarlo. A Gersi. Parece Gersi por la boina. Bueno, hablaste con Braulio. Hablé con Braulio para felicitarlo. Le digo, Braulio, por favor, acá con Ángel, todos te queremos saludar. ¿Y a vos no te invitaron, que sos tan amigo? A mí no me invitaron, y él me dijo a mí que me iba a invitar, me parece. No, pero tenés que esperar, porque en marzo es la fiesta. Eso fue lo que dijo Luis el otro día. Bueno, pero ella la invitaron. Esto a un esperen, Zoom. Esperen. Déjenme terminar hoy una idea. Hoy se hace un Zoom a las 4 de la tarde, una fiesta con invitados. Por Zoom. Está Callejón, que no sé de dónde es amiga de Novarecio, y vos que te... Sí, sí, porque trabajamos en América, bueno... Pero ella dice que casi es la hermana. Sí. Y no la invitó. La hermana, no. Vos sos la hermana de todo el mundo. Me taladraste la cabeza con Novarecio tan... Pero es la hermana de todo el mundo. Porque pasamos momentos complicados y entonces yo hice de intermediaria, de puente. Hice puente. Ofendida. Muchas veces soy puente de la gente. ¿Y vos sos amiga de América? ¿Trabajar? Sí, sí, lo conocí tres en América. Veces lo viste. No, bastante, y tengo muy buena onda con su novio. Con Braulio. Que también te vendió un departamento, no, te alquiló algo. No, él me empezó a escribir cuando yo tuve a Giovanna y me decía que no podía creer lo de Giovanna, nuestra historia, y empecé a escribir y bueno, y ahí me di cuenta que era... conectaron por ahí. Sí, viste que uno se conecta virtualmente. Y después, bueno, me tocó trabajar en América. Fui muchas veces al programa de él y medio como que me expresó su admiración. Yo también, pero no sé si admiración, pero no me invitaron. ¿Quién fue, recién dijiste que trabajé con, quién fue tu mejor jefe? ¿Y cuál tu peor? De todos los que tuviste. Peores jefes no tuve. ¿No tuviste alguno que sufriste? No. ¿Famoso Panamargo? Cero. Todos mis jefes, la verdad... La pasaste bien. Súper.
Y el mejor, no podría de todos, decir quién mejor y quién peor. No, bueno, pero uno que más cariño. Bueno, el ruso Sofovich, muchísimos, muchísimos años, con Hugo también. Sí. Marcelo. Marcelo. Marcelo, con Marcelo hice mucha ficción también. Pero con Ricardo, una época que la pasaste muy mal. ¿Con Marcelo? Ford. Con Ricardo. No, con Ford. Con Ford. Ah, ahí está, sí, con Ricardo. El peorcito. ¿Ricardo? No sé si el peor porque éramos muy amigos, pero no la pasé bien porque... Tenés razón, Pía, porque yo me acerqué en una etapa de él para hacerle un apoyo como artístico, por así decirlo, viste que sí. La Salgueiro y yo éramos como sus pilares y sus referentes. Con siempre las dos los tenía terminó ahí, mal. Las dos, y con la, bueno, con todo con el mundo Adriana terminó también. Mal. Sí, con todo el mundo. Era un tipo así como que se quería pelear con todos. Tenía, gracias a tenía. Eso nos peleó a nosotros. Sí, nos peleamos por Ford. Nosotros por Ford. Ah, ustedes se pelearon por... Sí. No sabemos bien... Teléfono ¿qué? Descompuesto. Claro, no sabemos bien qué puntualmente, pero fue en esa época. Viste, no me llamaste para hacer de puente, todo hubiese cambiado. No te tenía en mi vida todavía. Seguramente. Pide. No, sí, fue el que más me maltrató siendo amiga, es raro. Eso es raro. Porque ¿y te llamaron como para amigas la serie? Funcionábamos, como amigos funcionábamos distinto. Sí. No es lo mismo que trabajando. Sí, es verdad. Igual es muy pelea distinto. Y la de Salgueiro son cosas distintas. La sí. tuya tenía que ver con la amistad y con Salgueiro tenía temas sí. que tenía y la mía que ver tenía con lo que económico ver con... porque el marido sí. Era el productor. Estaba metido en el, sí. en el tema de la producción. Escúchame, Fernanda. Y tenía que ver con la maternidad sí, también. Eso. Y te llamaron para la serie, viste que se está haciendo una serie, se llama El Comandante, donde van a hablar muchas personas que lo conocieron. No voy a estar. Pero te llamaron. No vas a estar. ¿Te llamaron? No voy a estar. No voy a estar, no quiero saber nada. A mí me llamaron el otro día para participar. ¿Y yo, chicos, algo está pasando? Pero me pasé la vida con Ricardo Ford. Hablen de una, a ver si se entiende. Y para la serie de Ricardo Ford, yo vivía en la casa. ¿No me llamaron? A mí me llamaron. Pero no Ángel, yo vivía con el tipo todo el día, a mí no me llamaba. ¿Qué te está pasando? No te llaman Novares. Le decís no el tipo. No, está tan buena, no es, por eso. No, Ángel, no amor, hablaste con Suar, un bolo para Andrea, un hashtag. Estamos hablando de otro tema, sí, Andrea. Estamos hablando de Ford, ¿no? De Ford o algo. Ah, vos querés cualquier cosa. Tuve otros Andrés. Problemas, tuve mucho trabajo, no pude. Ángel, te puedo preguntar qué te ofrecieron concretamente para la. O sea, o dijiste no, gracias, y no diste lugar es, ni. Es un documental sobre Ford en varios capítulos. Y opinar como periodista. Y hay testimonios de gente que lo conoció mucho, trabajó. Okay. Bueno, yo trabajé con Ricardo mucho en lo de Tinelli. Claro. Y vi las primeras notas. Jurado, claro. Ah. Sí. ¿Sí? No, no, jurado no compartimos. O sea, testimonial. Para dar el testimonio de lo que conociste de Ricardo. Sí. Además vos tuviste... Una opinión profesional y también personal. Personal y anecdótica de todo lo que... Además tuviste muchos encontronazos. No, ni en pedo. Tuviste encontronazos, también se arreglaron, tuvieron discusiones. Y con todo, ¿no? Más discusiones que... Con él era imposible no tener ese... Sí, era como... Te odiaba y te quería a la misma vez. Y pero yo lo recuerdo bien, recuerdo lo mejor de él y de sus hijos y de comer en... Los hijos son divinos. Sí, le mando un beso a Martita, a todos, que siempre nos y a mira. Marta, que en paz descanse. ¿Estar en casa en los últimos meses te hizo aumentar de peso? Vientre Plano, tu bloqueador de hidratos más económico y conveniente. De venta en farmacias o en nuestra tienda online, formulatienda.com.ar. Mira. Vientre Plano contiene extracto de Faciolus vulgaris, un compuesto 100% natural que te induce a lograr una significativa pérdida de peso en un corto periodo de tiempo, ya que bloquea selectivamente la absorción de los hidratos de carbono de los alimentos que consumís. Bueno, tengo varias cosas para decirles. Yo también. ¿Qué pasó? Bueno, esto no lo puedo decir. Ahora lo llamo a Suar, Andrea. En el corte lo voy a llamar favor, a Suar para arreglarte el bolo. ¿Querés hashtag bolo o un personaje? No, bueno. Una semana, ¿qué querés? Ay, una semana estaría una buena. Una semanita. Sí. Ahora lo hablamos con Andrea. Yo fui a la academia ayer. No me importa, chicas, están insoportables. Cállense un poco. Eficacia para eliminar piojos y liendres. Andalo Seguro Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado, ahora juntos. Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya los conoces, el rojo los elimina en una sola aplicación. Y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Y es el único que rinde realmente hasta dos veces y elimina piojos y liendres. Como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay.
quieren hablar de algún otro tema que no está en rutina? No, no sé, Cintia, ¿te pasó algo hoy? No, no, hoy tengo audiencia con paparazzi. Y ah, si mira qué interesante. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Tenés un quilombo vos? Sí, obvio, todos los días. Ahora me lo contás porque Bray tenés algún... No, yo adopté un pato, si te sirve el dato de color. Ah, un temazo, un temazo. Sí, sí. Ahora lo vamos a tratar, ¿qué? ¿Con todos los perros que tenés, pato sí, también? Sí, es que llegó a casa, vino un día, tocó la puerta, con el piquito, así abrí. Te van a rajar un día. Es un pato domesticado, se llama Clemente, tenía una familia que lo... Todos estos temas interesantísimos los vamos a charlar en un ratito. Quédense ahí, ¿eh? Sí, no se muevan porque esto es... Lo del pato. Yo tenía un gallo maestrado. Es tremendo lo del pato. Pía fue a la academia, Andrea quiere un bolo. Ahora hablamos de todo eso. Antes, discúlpenme, agradecemos a Cruz Medical por el testeo de nuestros invitados y producción del programa con resultados en 15 minutos. Vamos a hacer un corte y ya venimos. Seguimos en LAM, nos vamos a saludar a Babi Checopar, que está en nuestro móvil. Babi, ¿cómo andás? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo muy bien, andás? Muy bien, gracias por estar ahí, Babi. Me hice despertar media hora antes, me tuve que despertar por vos. Media hora antes, para mí, sabes lo que es, pero te quiero. Debo valer la pena, entonces, Babi, querido. Vales mucho la pena. Gracias, vales gracias. Mucho la pena. Gracias, Tocayo. Escúchame, Babi. Bueno, hay muchos temas de actualidad, pero antes quería preguntarte cómo estás vos, digamos, con la pandemia, con el laburo. Bien, bien. Recién estaba hablando con los chicos que están acá, los compañeros, que el tema no es llegar, sino mantenerse, ¿no? Uh-huh. Y bien, tengo trabajo, le doy gracias a Dios, yo ya estoy pegando la vuelta, ustedes están de ida, así que de este cotolengo de locos que es la industria del espectáculo, así que estoy pegando la vuelta. Te está yendo muy bien en la tele, digamos, estás con números altísimos, el cable se puso fuerte en algunos momentos, no en todo, pero digamos, hay gente que la está pegando fuerte y uno sos vos. Y son esas casualidades que se dan, que la gente en un momento escucha algo diferente, refleja un montón de cosas que nos pasa, ¿viste? Fíjate que el pico es la editorial. Sí. Y como la gente hoy no tiene ni voz ni voto, pues no se puede quejar, los únicos que hablan son los políticos. Yo un poco, además lo hablo como cosas que me pasan a mí como argentino, ¿no? Tenés que dejar que te pasen cosas para enterarte. Por ejemplo, yo siempre lo digo, si no te bañás con agua fría, no sabes lo que es la pobreza o no pasaste hambre. Yo veo que todo el mundo sale a hablar y habla, nosotros vamos y le damos. Mientras tanto, a esta hora, 10:30, 11:30 de la mañana, hay gente durmiendo bajo el agua acá en la avenida. Totalmente, y hay un montón de gente durmiendo en la calle, por la campaña. A la noche, claro. ¿No? Y revolviendo la basura, vos lo verás también cuando salís. Nosotros que trabajamos de noche, vemos mucho la noche también, ¿no? Cuando volvemos de los trabajos, como la gente está durmiendo con un frío tremendo en un colchón o en el piso directamente, o revolviendo los tachos de basura, buscando comida, algún objeto que le sirva para revender. Esas cosas de las que nadie se ocupa ni habla tampoco. No, y no conviene hablar de eso. A la oposición no le conviene hablar porque ellos también estuvieron y la gente sigue en la calle. Y al gobierno menos porque estuvieron más años y esa gente sigue en la calle, crecen en la calle y mueren en la calle. Y así que cada vez que escucho algún político me da repugnancia, me aburre, me agotan. Y trato a la noche de hacer mi política desde el micrófono. Yo creo que nuestra herramienta es el micrófono y hay que usarla. Uh-huh. Ahora, vamos a elecciones pronto, queda muy poco, van a empezar todas las campañas. Vamos a escuchar seguramente lo mismo de siempre. El otro día lo charlamos con Novarecio acá, ¿no? Que siempre más o menos escuchamos lo mismo y los problemas siguen siendo los mismos, ¿no? La pobreza, la inflación, la inseguridad, las cosas que vemos todos los días y nos vamos acostumbrando, que eso me parece lo más tremendo de todo. Mira, yo te quería hablar del tema. Mi hija, pobrecita, se lanzó a la política. Sí. Yo te puedo asegurar, te juro, ¿viste? No la avalo, pero la acompaño. Sé de su honestidad, de las ganas de hacer cosas, y duró una semana, porque los trolls la destruyeron, la hicieron pelota, la criticaron. Y un día me llamó llorando y me dice, pa, me están haciendo pelota al aire, en todos lados. Le digo, es el juego, por eso yo no te avalo. No hay portación de apellido. ¿Te gusta la política? Jugate. Es muy honesta, es transparente, es incapaz de quedarse con nada. Hacelo, pero no conmigo.
O sea, que no te hagan el reportaje a vos con mi cara atrás. Claro. Hacelo desde vos. Poné que te llamás Paz, María Paz. Entonces, la gente que quiere llegar no la dejan, ¿entendés? Porque te mandan el batallón a que lo frenen. Ayer lo hablábamos con Brandoni. A los que quieren llegar no los dejan, están siempre lo mismo. Mm. Y es un gran parque de diversiones, de un montón de los mismos nombres, que además hereditario, ¿no? Por eso no le permití a mi hija usar el apellido y sino que haga la campaña por ella, si quiere hacer política. Siempre es un parque donde está Cafiero III, Kirchner II, Alfonsín II, y siempre va a pasar lo mismo, ¿viste? Porque si vos mezclás azúcar con coca, con esto vas a tener Coca-Cola. Entonces realmente la fórmula es la misma y por eso no progresamos, porque la política es el arte. Mira, disculpa que te tomo tanto tiempo, pero el populismo es el arte de mezclar lo peor de la política en una gran cacerola y dárselo de comer al pueblo. Y seguimos siempre en ese círculo. Bueno, lo de tu hija fue muy notorio, te lo iba a preguntar. Estuvo acá en el programa, vino con tu nieto, que no lo mostramos, pero estuvimos charlando fuera de cámara con él, que ya está grande también, me sorprendí yo. ¿Tiene 8, 9? ¿Cuánto tiene? 9. 9. Felipe tiene 9. 9 años, hablamos de vos, me dijo que eras muy buen abuelo, me dijo él, pero me sorprendió lo que pasó con tu hija, porque vino acá, hicimos una entrevista, la verdad, muy linda, corta también, o sea, no se metió en ningún conflicto ni en ninguna discusión del momento, y la cantidad de agresiones que leí a ella, a nosotros por el programa, hacia vos, no paraba, ese día no paraba, y al otro día venía ella porque nos quedó corto el programa. Y nos dijo que no podía aguantar la cantidad de furia que se despertó. Lloró mucho. ¿Crees que tiene que ver con tu perfil tan potente o con otra cosa? No. Hay un miedo grande con mi hija, porque, si mirá, voy a ser honesto, si yo quiero a mi hija la pongo con el dedo, ¿no? O sea, muevo un dedo, lo meto en Instagram y ya está botada. Y yo no lo hago. Pero es porque no puede, mi hija no podría entrar, salvo que haga la carrera, yo se lo digo, andá, sé concejal del barrio, arrancá de abajo. Lo que pasa es que a mi hija la quisieron poner muy alto y yo soy papá, entonces como consejo de papá, que vos harías lo mismo, le dije, para la política hay que saber. Hay que servir. Un día a mí me llamaron, siempre cuento la anécdota, recién lo contaba, y me dijeron, ¿querés ser gobernador? Le digo, pues ustedes están locos, yo tomé algo raro anoche, porque ¿cómo me vas a ofrecer una gobernación cuando a mí no me tenés sentado más de los 20 minutos que estoy en tu programa? Porque tengo un culo caliente, que ando de acá para allá, me divierte mis autos, me divierte navegar. ¿Para qué me voy a ir a sentar el mal aliento del diputado de al lado a que me diga estupideces o cómo nos llevamos la guita de una concesión? ¿De qué partido? No, para, se nace político, ¿eh? ¿De qué partido fue cuando alguien para ser gobernador? Y varios. Yo tengo del justicialismo, tengo del radicalismo, ni hablar. Sí. Tengo de Gómez Centurión, que anoche me encontré con él y nos reíamos. Tengo de todos lados. Si quiero ser senador, diputado, tengo una lista. Soy un personaje interesante, sí, esto. No popular ni famoso. Interesante. Que cualquiera lo quiere tener porque piensa que yo lo voy a defender. Y esto es lo único que yo puedo hacer para defender, hablar y contar a calzón quitado lo que se roban. Si estoy ahí, entro en la runfla y me tengo que callar la boca. Entonces, y a mi hija le dije eso, le digo, hacé la carrera despacio y te van a matar. Y es más, cuando mi hija se quiso bajar, que no se bajó, se quiso bajar, le dije, hacé lo que quieras, qué sé yo, vos lo elegiste, no me llames a mí. Te metiste vos en esto, yo no te llevé a la tele. Yo no hablé, fíjate que nunca hablé de ella, sí, y alguien dijo, la verdad que duró poco la candidatura, y eso nos tiene que dar vergüenza decirlo, cuando un joven se quiere dedicar a la política y decir, a este lo volteamos, gracias a Dios, no jode, porque mi hija es igual a mí, y si va a levantar polvo. Pero además recuerdo mucho la nota, porque hablamos ese día con tu hija, obviamente el primer tema del que charlamos fue toda la tragedia que les tocó vivir en tu casa, en su momento, con ese hecho de delincuencia. Y eso, como era tan apasionante, como lo contaba, porque nunca la habíamos escuchado a ella, sí a vos,
nos tomó casi toda la entrevista, por eso no entendí ese día y al otro cómo la atacaban tanto. Y muchos de los ataques, bueno, muchos que tenían que ver con tu apellido, con vos, Babi, y otros muy dirigidos hacia lo físico de ella, ¿no? Y muchos de mujeres. Ella tuvo un problema de tiroides muy evidente en los ojos, pero la mataron con eso y a mí, la verdad, me arrugó el corazón. Porque uno está acostumbrado, viste, que te digan enano fascista, enano de mierda, sí, que Quasimodo, te digan cualquier cosa, todo el tiempo. Mira, sí. Cualquier cosa. Pero vos le tenés que ver la cara, ¿no? A veces a mí me divierte mucho la cacería de trolls. Porque cuando ve la foto, le ve la mugre que tiene y el mueble de pino atrás y la computadora año 24. Y la verdad, y la mujer lo que es, y el hombre lo que es, y el pijama, el jogging ahí, los dos con la cara en la foto. Y decís, puta, este tipo me critica, ¿de dónde, no? Pero esto me hace acordar, y voy a ser pedante, a un día que uno me puteó de arriba un colectivo, iba un gordo colgado del pasamano, ¿viste? ¡Eh, facho! ¡Eh, aguante Cristina! Y yo iba con la capota baja. Y le iba a contestar, y digo, no, pará, en el convertible voy yo. O sea, esto hay que hacérselo para darle un cachetazo, a veces, a la estupidez, ¿no? Mirá, te voy a contar. Antes de ayer pasó uno por la puerta de la radio, todo vestido de naranja. Sí. Parecía Antonio Prieto, hasta el pelo naranja. Y me dice, vos sos periodista, ¿no? Y le digo, sí, porque no se nota. Y le digo, y vos sos kirchnerista, ¿no? Porque se nota mucho. Pegó media vuelta y se fue, o sea, y se fue contento, viste, a disfrutar de su mediocridad. Y mientras revolvía la polenta marca La Morocha, le decía a la mujer, ¿sabés lo que le dije al facho este? Y bueno, si eso es la Argentina, estamos fenómenos. Ahora, creo que también se merece gente que inteligente como María, la política, y gente inteligente que no se equivoque en una palabra y nos haga perder 14 millones de vacunas. Claro. ¿No? Por eso hay que tener mucho cuidado qué hijos metemos. ¿Qué te pasó, Babi? No sé si la cifra te impactó o no, con los 100.000 muertos por la pandemia. Y porque 99.000 es lo mismo y 101.000 es lo mismo, ¿no? Digo, las cifras redondas a veces impactan, se habla mucho, pero es una tragedia que estamos viviendo y que ya también nos vamos acostumbrando. A mí me pasó dos cosas, ¿no? Por un lado, yo detesto a los K, pero tengo que reconocer que esto pasó en el mundo, que acá se manejó mal desde la política, pésimo. Tenemos una política horrible, pero los 100.000 muertos son 100.000 muertos y no se hace política sobre los cadáveres. Ya para eso, durante los últimos 40 años, han hecho negocios brillantes con cadáveres y desaparecidos. Pero creo que ahora me dan miedo los 150.000, porque vos fijate que pasamos los 100.000, pero la vacuna no llega. Y pasamos los 100.000 y estamos todavía que la gaucha, la cubana, la sello rojo, la ocho hermanos. Y realmente. ¿Y qué es lo que pasa con la segunda dosis todos los días? Que no llega. Porque ya hay un montón de gente que tendría que haber sido vacunada nuevamente y no llegó, sobre todo en algunos lados. No sé, porque yo me vacuné con una y digo, me hice pinchar al divino botón porque no tengo la segunda. Claro. Yo creo que Putin, el amigo de Cristina, nos tendría que dar una respuesta. Porque cuando vino la primera dosis, Cristina salió a aletear y a gritar a los cuatro vientos, mi amigo Putin. Bueno, si es amigo Putin, que me dé la segunda, hermana. Ah, si no, es un hijo de Putin, no es un amigo. ¿Cuándo te tocaba a vos la segunda? ¿Ya se te pasó la fecha? Ahora, este mes. Uh-huh. Este mes, sí. En julio. Pero, bueno. No, ahora, en este mes, creo que el 8, sí, sí. Ya se pasó. Claro, ya se venció. Pero igual, no me preocupa, ni me preocupa, ni voy a Miami a dármela. Ya tuve COVID. Uh-huh. Y te digo más, cuando me tocó la primera, como mi hijo Leandro tuvo un linfoma de Hodgkin, un cáncer, y yo quería saber si se la podía donar a mi hijo, porque hay 300.000 chicos que están con cáncer y todo y no tienen vacuna. Entonces yo, la verdad que la segunda dosis también la dono a alguien que tenga una enfermedad, públicamente, lo digo porque no por demagogia, sino porque ya tuve COVID, tengo la primera dosis y bueno, tampoco me preocupa tanto. ¿No te preocupa? Me preocupa más la gente que tiene hambre. No, el COVID. Sí. Y no, porque está tapando el hambre. ¿Sabes cuánta gente muere por día en la Argentina? Sí. Víctima del hambre, del frío. Y tampoco soy Teresa de Calcuta, ¿no? Pero yo hoy hablaba con una mujer
que hace beneficio para la gente y todo. Y yo tengo 3 o 4 familias y 3 o 4 chicos de los semáforos ya como adoptados, ¿no? Y la verdad que veo que es tan fácil ayudar de al lado. Uh-huh. Yo decía en la radio, agarrá la frazada, la ropa que no te gusta el color, pero sí, que se pueda usar, las zapatillas, y cargalas en el auto y cuando llegas a un semáforo dásela al de frente. Bueno, hay varias campañas de esas, ¿no? De llevar una frazada o llevar una campera en el auto o algún abrigo para cuando ves a alguien en la calle que no tiene dárselo, ¿no? Y hay un plato de comida, el otro día lo contaba Nisi. Pero no también. Desde el Estado. No, del Estado, no. Porque olvidate, si lo hace el Estado o la oposición, están demostrando que no hicieron nada. Entonces ellos no se meten. Pero a toda la gente, que somos millones, que tenemos alguna campera que ya no se usa para esquiar, por ejemplo, o no se usa para... Bueno, porque hay que hacer comunismo práctico, me decía Raúl Portal. En cambio de hablar tanto de comunismo y andar con la banderita roja y hablar de maoísmo, cosas que estos pendejos no entienden nada, habría que salir con una bolsa de ropa que tiene frío. Porque ¿sabes qué pasa? Es muy fácil ser pobre en verano. Porque vas con ojotas, bermuda y una remera y te vas a rebuscar. Pero ser pobre en invierno es la diferencia entre la vida y la muerte, una neumonía. Uh-huh. Recién dijiste, no me hubiera ido a vacunar a Miami. ¿Por qué? Porque no me hubiera ido a vacunar, porque tenés que volver a hacer la cola, el Estado te tiene que dejar, pero si me hubiese ido a vacunar a Miami, no tenía que darle explicaciones absolutamente a nadie, porque voy con mi plata, con mi pasaporte, a mi casa, y no tengo por qué explicarle el kirchnerismo, por qué viajo a Miami, por qué veraneo en Miami, por qué me vacuno en Miami. Yo no tengo en un Estado por qué andar explicando. Vos tuviste, estuvo Real, estuvo yo, mi familia, toda se fue a vacunar a Miami. Sí. Mangel un día me dice, vos dijiste que yo fui a Miami. ¿Y cuál es el pecado si fuiste a vacunarte a Miami? Ninguno. ¿Qué explicación tenés que darle al Estado si el Estado no te cubre? Ninguno. Esto es lo mismo que la prepaga. Como con cualquier tema de salud, ¿no? Si te querés ir a tratar a otro país, sea España. Pero si querías ir a tomar sol. También. Pero si querías ir a tomar. Yo no estoy ahora en Europa. Porque no, para volver después por ahí me tienen un mes y tengo contratos. Pero si no estaría en Europa y no le tengo que explicar por qué a Cristina. Y los funcionarios no contagian porque vuelven y no hacen cuarentena, hacen lo que se les canta. Además, una hipocresía. El Gordo García estaba tirado como una foca en España haciendo copetines. Una cervecita. Y nadie le preguntó nada, ¿entendés? Sí, sí. Entonces no hay que explicar. Yo me acuerdo, y te voy a ser honesto, me llegó una foto tuya de Miami y dice, mirá quién está, está muy bien. Está muy bien, y por ahí estoy yo, envidio a los que están en este momento con 40 grados en Miami y en un país que tiene todo, que a todos nos gustaría vivir ahí y que soñamos con una Argentina así, donde cruzás la calle y alguien frena. Por supuesto, ¿por qué vamos a criticar lo que anda bien? Está perfecto. Pero los que tienen que dar explicaciones son los funcionarios, no los argentinos, de qué hacen con su plata o dónde quieren ir. Lo que pasa es que si vos te vas a Miami con la tuya... Sí. Es una cosa. Ahora, si te vas con la que le afanaste al Estado, y bueno, y cuando vas a Miami te dicen, esta torre es de este, esta cinco acá departamentos tiene departamentos de este. Tal, es verdad. ¿Viste? Es parte del viaje turístico. Y cuando te encontrás con uno, te dice, acá no me viste, ¿eh? Entonces, eso es feo. Pero a mí, la verdad, que nos pasamos, Babi, nosotros. Porque justamente lo que estás diciendo me resuena mucho y me llama mucho la atención. Yo estuve también en Estados Unidos, me encontré con un montón de gente que fue a hacer exactamente lo mismo, vacacionar y además, o pasear y además vacunarse, o simplemente a vacunarse. Y sin embargo, había como una gran necesidad de que no se sepa, ¿no? De que no, por favor, no digas nada. Ya sean personas públicas o no tan públicas. Pero ¿a qué se debe? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué la vergüenza? Porque nos acostumbró el gobierno kirchnerista directamente, porque no Macri, acá no le podemos echar la culpa a Macri Gatto, nos acostumbró el gobierno kirchnerista que Venezuela y Cuba eran bárbaros, donde la gente se caga de hambre y no pueden salir del país. Entonces parece que queda bien decir veraneo en Humahuaca, cosa que si te gusta Humahuaca, veranea en Humahuaca, pero a mí me gusta Miami. Me gusta, a mí, a Babi. Sí, sí. Me encanta Miami, me encanta Estados Unidos, me encanta el lago de Como, me encanta España, Madrid. Sí, obvio. ¿Y qué? ¿Pero qué pasa? ¿Me tengo que castrar por eso? Y no, pero entonces, a Duan no le gusta. Lo que sucede. Pero a mí tampoco me gusta ser de Macri por plata, escribir que Nisman se suicidó.
y tampoco me gusta Dugan y su ambigüedad para la vida, y tampoco me gusta Dugan en querer hacerse el patotero cuando es un cobarde, tampoco me gusta y no lo digo. Babi, y ya lo mencionaste recién al pasar, el tema de Cuba, de todo lo que está pasando en Cuba, de las marchas populares, y no sé si también lo escuchaste a Alberto que dijo que desconocía, que no tenía muy en claro lo que estaba pasando en Cuba. ¿Es un tema nuevo que está pasando? Claro, Alberto desconoce muchas cosas. ¿No? Todo lo que estamos contando desconoce Alberto. Pero debe ser un hombre que muy honesto porque vivía en un departamento prestado en Puerto Madero, pero realmente no dudo de su honestidad. Pero con respecto a Cuba, ahora no aparece Bonafini, Carlotto, Pérez Esquivel, ¿viste todo este rejunte de mersas que sacan cada tanto por los derechos humanos? No aparecen. Y la verdad que acá le vendieron cambiada la historia. Cuba no está embargada. Cuba está embargada por haberse quedado con las propiedades. En la época de Batista le afanaron la propiedad a todos los inversores. Pero además de eso, tienen muchos productos de Estados Unidos y además de eso es una dictadura de la más horrible, la más terrible, cuando se fusilaban homosexuales con el Che Guevara, mataban homosexuales, se prohíben cantidad de cosas y se manda a prostituir. La violación permanente de los derechos humanos, ¿no? Sí. Que tanto permanente, valora, la panacea de la panacea de la violación de los derechos, donde, y te digo que me lo cuentan hoy, yo no fui a Cuba, pero por ahí va gente a hacer turismo sexual a Cuba. Uh-huh. O sea que cuando tu pueblo tiene que vender su cuerpo a los turistas para poder vivir, O sea, la razón la tiene el pueblo y Dios quiera que volteen el gobierno. Te tenés que ir porque tenés que seguir con la radio. Te agradezco todo este tiempo, pero antes de cerrar, quería hablar de un tema muy importante que es Débora Plager, que está en la academia. Dijo que todos sus compañeros de la radio estaban fascinados, que iban a ir a verla, no sé, vos, Feynman, todos. Por ahora no vino ninguno. Y se puso serio. Yo lo voy a llevar. Ni vamos a ir. ¿Cómo no? Ni vamos a ir. ¿Y de dónde sacó Juan? No, porque yo la... Débora, yo no quería decirlo, pero toma ella. Es de tomar. ¿Antes de bailar o durante el día? No, sale de... Es más, la excusa es bailar para después ir a copetearse por ahí. Mirá que en Don Torcuato no hay nadie, cosas. No sé dónde va a tomar. No hay nada. No, sí, hay un bar que la espera. Pero la viste bailar. No, contame, Pabi, que se lo pregunto en la previa. Ahora cuando toque. Ahora le toca bailar el reggaetón. Dame algún dato más. Algo. Débora. Sí. Sí, no. Débora tiene un fisicazo. Es muy buena compañera de amiga. Muy buena compañera. Sí. Y buena periodista. Y súper educada. Y bailando. Hace algo parecido a lo que hago yo con los viajes o con el barco. ¿Cómo? Si tengo ganas, lo tengo porque laburé toda la vida. Y si tengo ganas de bailar y mostrar el culo, lo muestro. Y chao. Y lo hago porque tengo ganas. Y está perfecto. Y lo disfruta. Y le da y tiene ganas que lo haga. Y claro, ¿vos te acordás de Contrafuego? Sí. Que a mí me lo criticaron tanto. Bueno, yo explicaba. Tenía ganas de ser un policial y lo hice con la guita mía. ¿Qué problema hay? Hay que hacer lo que uno se le canta. Eso es verdad cuando es con la plata propia, ¿no? Bueno, entonces voy a averiguar este tema del alcohol y Débora Plager en la próxima previa. Acercate, vas a ver el olor a vino tinto. La ruta tinto. La olor a vino tinto. ¿Te puedo y sabés qué me dijo? Te digo esto. Sí. ¿Qué te dijo? Te digo esto, es terrible, Débora. Porque el marido se lo permite y le compra alcohol y se lo esconde atrás de la puerta. Dice, a mí lo que me marea no es el alcohol, sino cuando pego el cabezazo con la copa. Dice que acá atrás le marea. Pobrecita, a veces está tirada por la radio. Sí, Me encanta. Voy a investigar todo esto, me encanta. Me encantó el tema. Babi, gracias como siempre por estar acá. Un beso, los quiero mucho, chicos. Un abrazo grande. Gracias, Babi. Ahí estaba hoy Checopar tirando unos palitos. ¿No? Le mostramos los barbijos que ahora están usando todos. Son los Ion positivos. Tienen nanopartículas de plata que eliminan el 99% de coronavirus y bacterias. Además, son los únicos que poseen la barrera necesaria para estar verdaderamente protegidos. Mira. No se caen cuando hablas y no queda olor luego de usarlos. Lo puedes utilizar mínimo 5 días todo el día y seguir protegido. Adquirilos en ionpositivo.com.ar o en farmacias de todo el país. Ion Positivo, la verdadera protección. A ver, me estaba contando Pía que compartieron alcohol con Débora y Babi. Sí, Débora, Babi, Rigoli, era todo un grupete. Muy divertido, Pablo Milouta. Rigoli, muy divertido. Mira, si es que muy tan y Babi no sabés lo que me divertí. Rigoli, no va a ser hoy. Mejor les digo una cosa que guarden en sus cabezas. A ver, vamos a perder una figura de la academia
en cualquier momento. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Vamos a qué? Perdón. Una cargando. Figura. Perderla. Por un disgusto. Perderla. ¿Vos decís vamos que va a tener renunciar? Un disgusto. Ay, no. ¿En el sentido de que te renuncia? Vamos a tener un disgusto. No puedo ampliar mucho los detalles. Y se compensa con el disgusto que tienen ustedes que mirar a los duelos. Está pasando en este momento, ¿no? Este disgusto va a ser momento? Mayor. Ahora, alguien que fue a presentar la renuncia. Me están llegando unos mensajes. ¿Qué pasó en el ensayo? Todavía no lo puedo contar, pero quizás antes de que terminemos. ¿Participante? ¿O del jurado? Se sumaron más redes para que el personal docente y no docente de la ciudad pueda testearse cada 15 días. Conoce más en buenosaires.gov.ar/testeo-docente. Mira. No sabemos, Callejón, todavía no te puedo contar todo. Aguantame un tiempo porque me están llegando los mensajes ahora. ¿No tiene que ver con el reemplazo de Carolina? Estaba escuchando a Babi atentamente, así que no podía leer todo lo que me estaban mandando acá, pero pum, pum, pum. ¿Hay una lesión? Pero te escribe la producción. No es lesión. No es lesión. No es lesión. No es lesión. Es enojo. ¿Problema de salud? Es enojo. Es enojo durante el ensayo. Con la producción. No por ensayo. El de Marta Red, a ver si tiene algo que ver con esto. Beso para Marta Red. Ayer me dijeron que ya hay grieta entre los participantes. ¿Y el? Porque hay ¿por qué? Dos participantes. ¿Qué les pasa? ¿Qué más quieren? Los participantes que pidieron qué infumable exigir que se postergue el caño. ¿Pero quiénes ay, son? Bueno, se están poniendo de acuerdo. ¿Quiénes son los dos locos que propusieron eso? La que fue al mando fue Luli Salazar. ¿Pero cómo se puede ensayar Luli Salazar? Está ensayando, Luli lo hizo un montón de veces. Poco. Bueno, pero... ¿Zafó ayer del duelo de casualidad? La mayoría se acopló a este pedido, pero hubo ¿Luli dos. Es una? Luli fue la primera. ¿Y quiénes son los otros? Pedido. Y hubo dos que dijeron, no, yo estoy muy bien, quiero hacerlo. ¿Quiénes? Barbie Franco y Flor Vinia. Muy bien. Ojo. Corte, ya venimos. Mira. Seguimos en LAM, estamos con Sofía Sámolo. Hola, Sofía. Hola, Angelito. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Bien tanto vos? Tiempo. Estamos hablando de su beba de California, que tiene 9 meses. Casi 9, tiene 8 y medio ya. 8 y medio. 8 y medio. Sí. ¿Y te deja dormir? Está enorme. Eso estaba preguntando. Sí, me deja dormir. Tiene sus días, obviamente, como todo bebé, cuando pensás que ya le agarraste la mano y que bueno, listo, ya está. La noche ya empieza a dormir más de corrido, y después, no, 3 de la mañana, por ahí. Tiene sus días, obviamente, y justo ahora la acabamos de vacunar para la gripe, la segunda dosis, entonces es como que por ahí está más pachucha, quiere más mimos, también está la crisis del octavo mes, que los bebés empiezan a sentir, sienten que, o sea, empiezan a entender que no son como parte de la madre, digamos. Entonces, la separación. Sí, el hecho de desprenderse y entender que la mamá es otra persona, que no son, ellos sienten que son como una prolongación de la mamá. Le preguntaba a Sofi todo esto porque la tengo a Pampita sentada al lado con una panza así que no para de trabajar y ay, sigue. Que tiene una energía. Y me dijo que todos los embarazos los vivió así, muy, muy tranquilo, cuando tuvo que hacer reposo. No puedo decir lo mismo. Vos en tu caso sí tuviste, ¿no? Yo horrible los primeros 4 meses en camas y vomitando mucho. ¿Qué fue lo que tuviste? Se llama hiperémesis gravídica, que es mucho malestar por las hormonas. O sea, las hormonas, vos cuando te quedas embarazada, las hormonas se multiplican por día. Uh-huh. Y ahí es la hormona que te provoca el malestar, la náusea, el vómito, todo eso. Y bueno, no sé, los primeros 4 meses no me quiero ni acordar porque si no, digo, nunca más en la vida tengo hijos. ¿Fue algo que vino o fue que lo programaron? No, recontra, buscado, muy programado, muy buscado durante un tiempo. Nosotros arrancamos a buscar en mayo de 2018 y me quedé embarazada en enero, febrero de 2020. Así que... Ahí veo las tuve, fotos. Tuve un caminito. Veo las fotos con el largo. Papá. Baboso. Ay, sí. Estamos los dos. No, es todo. Un hijo es. O sea, si tenés ganas de tener hijos, ¿no? Claro, porque hay gente que muchas no, veces no la gente, ganas. Bueno, te sentís realizado cuando tienes un hijo. Si es que tenés ganas de ser mamá o tenés ganas de ser papá. Y respeto a la gente que por ahí no quiere serlo. Pero sí, no. Después de tener un hijo es. Ah, yo me preocupaba por. O sea, por esa estupidez. No, olvídate. ¿Qué cosas te cambiaron en la escala de valores? Todo. A mí, como todos saben, fue como muy todo a la vez, ¿no? O sea, toda la enfermedad de mamá, perder la mamá y a la vez prepararme para ser mamá. Y ya desde el vamos, la veo a mi mamá. Y no puedo. Desde el vamos, todo lo que es
mi persona preferida en el mundo, que era mamá. Claro, saquemos las fotos. Si las mal, saquemos las fotos, no, no quiero que llores todo el tiempo, pero es lógico, no, también, ¿no? Lo decía antes que arranquemos la nota, que bueno, te tocó esto tan difícil, ¿no? De perder a tu mamá y ser, sí, mamá al mismo tiempo. Y hiciste un posteo en algún momento de esto, ¿no? Hice muchos que posteos. Que le prometías a tu hija tratar de sacarte la angustia para hacerla feliz. Y porque pero es como imposible es también. Era muy difícil al principio conectar. Como que todo el tiempo trataba de conectar con la felicidad de ser mamá, más teniendo en cuenta lo que había costado, ¿no? Quedarme embarazada, todo. Y a la vez me sentía culpable porque tenía toda la tristeza por todo lo que estaba viviendo como mamá. Que aparte como mamá me pasaba que no sabía cuánto tiempo me quedaba con ella. Entonces era como que vivía esa mezcla, ¿no? De estar con mi hija y que tratar de disfrutarla full y a la vez de, bueno, también de compartir quiero, con tu mamá. Claro, y además, ¿con quién mamá mejor que compartir todo eso que con tu mamá, ¿no? O sea, mis dos personas preferidas del mundo, ¿no? Mi mamá, mi persona favorita hasta que llegó mi hija. Y también me pasa eso, que me falta todo el tiempo, ¿no? En cómo habré sido yo de chiquita, cosas que me gustaría preguntarle a mamá, que me gustaría hablar con ella. Pero bueno, también ¿te quedaron muchas preguntas por hacerle? Ahora que sos mamá y vas descubriendo me cosas. Me quedaron mil. Hoy la entiendo tanto y siempre igual la valoré mucho, ¿eh? No es que mi mamá se enfermó y a partir de ahí yo empecé a ver el flor de madre que tenía. ¿En qué yo momento se enfermó? Porque fue una enfermedad mamá dura. Se enfermó, o sea, bueno, uno no sabe exacto cuándo, pero el diagnóstico fue en febrero de 2020, justo, o sea, cuando arrancó el tema de la pandemia y todo. O sea, nos enteramos de la enfermedad de mamá y a la semana yo me enteré de mi embarazo. Así que fue todo en paralelo, ¿viste? Como sí, batallón se te dio vuelta de sentimientos. La vida en un segundo. Sí, sí, sí. Y aparte nos encerramos por el tema de la pandemia. No veíamos a nadie por el embarazo, la pandemia, por el riesgo de mamá que estaba haciendo quimioterapia. Además, joven tu mamá. Sí, había cumplido 70. O sea, es joven, obviamente. Yo sentía que, nada, que tenía mucho más años, sí, de vida, ¿no? Eso. ¿Había tenido algún antecedente o era la primera enfermedad? No, así? No. No, no, era para nada. Mamá siempre una persona llena de vida, muy positiva, alegre, muy luchadora en su vida. Ella tuvo una vida bastante, me quedo corta, ¿no? Pero tuvo una vida muy dura. Muy dura. Mi mamá perdió un hijo, nosotros perdimos un hermano, que era hermano, sí, gemelo de mi hermano más grande. Y así todo, siempre fue una mujer súper positiva. Nunca la vi quejarse por lo que había vivido en la vida o por lo que había pasado. Al contrario, siempre la vi como en un modo de la vida sigue y tengo que seguir por mis hijos, seguir adelante. Sí, eso te quería preguntar. Los padres siempre tratan de aplacar el dolor de los hijos o que no se preocupen. Siempre. ¿Cómo hacía ella ante un cuadro tan grave, que se la llevó en pocos meses? Sí. También un cáncer de páncreas. De páncreas con metástasis en hígado. Bueno, tremendo. El páncreas el más es difícil. Un órgano emocional. Ah. Yo, a raíz de la enfermedad de mamá, me puse a leer mucho libro en PDF y me metí en internet y en Google a buscar de todo, desde el tipo de tumor que mamá tenía, el cáncer, las células cancerígenas. Aprendí muchísimo. La verdad es que me metí mucho en el tema. Me hubiese gustado saber más, haber sabido más antes, porque me enteré un montón de cosas tal vez. Eso lo leí tarde. En algún momento, que dijiste de la alimentación, que los, sí, médicos a veces no te dicen algunas cosas. No te dicen nada. El tema es así, el 80% de las células que van a estar sosteniendo tu sistema inmunológico, que es lo que las defensas para cualquier tipo de enfermedad que tengas o para que tu cuerpo esté sano, están en el intestino. O sea que todo lo que nosotros comemos es lo que vamos a alimentar a una enfermedad, sí o no. Y esto es cortito porque tampoco es mucho, sí, sí, para hablar, pero para que uno entienda. Sí, no es, somos médicos también, no, quiero decir, ni hablar, para que nadie se alarme. Hablar, pero esto, o sea, cuando uno empieza a hablar con médicos, todo esto lo saqué de médicos, obviamente, claro. No es que yo lo invento o estoy hablando ahora. El azúcar, las harinas, todo eso, cuando vos no ejercitás de repente y eso no lo convertís en energía, las harinas se convierten en glucosa y la glucosa, todo lo que son los azúcares, alimentan a las células cancerígenas, porque es como que lo ponen en un estado de acidez. En un cuerpo donde el pH es alcalino, donde no hay acidez, no podés enfermarte. Entonces, por eso se trata de alcalinizar, digamos, con la alimentación. ¿Y los médicos le decían come cualquier cosa? Sí, come cualquier cosa. Yo, nada, mamá también era muy chapada por ahí a la antigua, agarrada un poco de lo que era el viejo modelo de lo que es la medicina. Que está bien, los médicos no lo hacían porque son malos. O sea, tuvimos unos médicos increíbles. Médicos que la recontra cuidaron el Hospital Austral, que siempre que necesitábamos algo estaba ahí. Oncólogos increíbles, médicos del dolor, médicos clínicos que estaban
al pie del cañón para cada cosa que necesitamos. Pero bueno, también es uno comprometerse con querer sanarse y querer curarse, y hay muchas cosas que se pueden hacer en una enfermedad que la gente no la sabe porque automáticamente te dicen cáncer y vos decís, listo. ¿El momento más difícil cuál fue? ¿El del diagnóstico? Ver el sufrimiento de tu mamá, me imagino también. Si tuvieras que decir alguno de ellos. Yo creo que el momento... Hubo muchos momentos duros. Un momento muy duro fue ver a mi hermana bañarla a mi mamá y que mi mamá no tenía fuerza para salir de la bañadera. Claro, cuando ya no podía valerse sola. Estaba muy flaca, muy consumida obviamente por la quimioterapia. Y ver a una mujer tan fuerte, tan luchadora, que siempre pudo con todo, ¿no? Una mujer que perdió un hijo y que siguió adelante por todos nosotros y que siempre sostuvo la familia, porque mamá se separó cuando yo era muy chiquita y nos mantenía a los cuatro, nos ayudaba a los cuatro, nos sacó adelante como familia, porque no es cualquier cosa perder un hermano o perder un hijo. Y verla a ella, que siempre todo lo podía, ¿no? Y que era como eterna. Mamá era eterna para nosotros. Y ella perdió a su mamá en un accidente muy feo de tren cuando tenía 9 años. Era muy joven mi abuela. Entonces, verla a ella siempre tan fuerte, de repente verla tan frágil y por ahí no poderla abrazar cuando ya estaba en cama y no poder apretujarla toda como nosotras. Nosotros somos muy abrazaderos de abrazar, apretujar, besos. Sí, cariñosos. Sí, somos muy cariñosos nosotros todos, ¿no? Y muy unidos. Y de repente verla en esa situación era muy duro. ¿Y qué te dijo en todos esos meses? Porque me imagino que te habrán aprovechado para hablar todo, quizás, o cosas que no habían hablado. Sí, sí, yo pensé que sí, pero también cosas que de repente hablaba en la terapia. Mi psicóloga me decía, no te olvides que ella nunca va a dejar de ser mamá. Entonces, no quiere preocupar a sus hijos, no quiere entristecerlos. Al contrario, ella va a ser de cuenta como que, no pasa nada. Yo tengo este temita oncológico, pero voy a estar bien. Y como todo el tiempo, no querer preocupar a todos los que estábamos alrededor. De hecho, lo que hablamos en familia es, y con vos habló de algo y te decía algo, tenía algún tipo de miedo, lo expresaba o lo exteriorizaba, y no, es como que siempre la veías positiva. Bueno, anda a casa que tenés que estar con Cali, anda con Cali, me decía, anda gorda, te tenés que ir con Cali, esa gordita quiere comer, anda con ella, no sé qué, así. Al contrario, bueno, decía, por mamá, suerte no me la eches. Llegó a conocer también, ¿no? La llegó a conocer, una conexión increíble entre ellas dos. O sea, el día que le dijiste que estabas embarazada es genial, ese video que lo pasamos todos. No, en ese fue momento. Increíble. A mí, dentro de todo lo que yo tenía como la esperanza de que tal vez con, no, que venga una nieta, que venga vida a nuestra familia, la iba como a levantar. Igual el esfuerzo que ella hizo para poder sobrevivir todos esos meses, para estar al lado nuestro y para poder conocer a mi hija, para tenerla en brazos, dormir siestas con ella. O sea, te digo, por eso había mucha conexión. Y ahora hay una foto de mamá que tengo en el living de casa y cada vez que pasamos por esa foto, mi hija empieza... hace así, saluda todo el tiempo. Todo el tiempo como que quiere hablarle a la foto, como si... Yo qué sé, querer o reventar, loco, ¿no? Sí, querer o reventar. Tenemos el videito de cuando le dijiste, mira, ahí estaba... Ay, no, ese momento fue único. ¿Y te pasa? ¿Qué es la pancita? ¿Qué es la pancita, bebé? Yo pensé, ay, mi amor, porque vos sabés que primero que me arribó de que estaba embarazada Flor fue Jaime, dijo. ¿En serio? Oli, contame una cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué hay en la panza de Tita? Un bebé. ¿Qué pasó? ¿Qué hay en la panza de Tita? Un bebé en la panza y la pasa. ¿En dónde? ¡No! ¡Y así! ¿En serio? ¡Cállate! ¿Sí? ¡Bien! ¿En serio? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Estoy embarazada! ¡Ah! Perdón. Voy a necesitar acá. ¡Ah! Y se no tiene nada. ¿Qué es la pancita, bebé? Yo pensé, porque vos sabés que primero que me arribó de que estaba embarazada Flor
Fue Jaime, dijo. Quedaron como paralizados, no se lo esperaban. No se lo esperaban, ¿no? Porque yo me había hecho muchos estudios para ver si había algo, porque no quedaba pasar el tiempo y bueno, toda la presión de todo el mundo de cuándo, para cuándo, para cuándo. Sí, la resentí de todo. Sí, de todo. La gente que por ahí no lo hace, ¿viste? De mala onda, pero sí, ¿para cuándo? ¿Viste? Si te pasa el tiempo, sí. Ya sé que se pasa el tiempo. ¿Te corría el reloj? Y sí. Yo me quedé embarazada, sí, tenía 36 cuando me quedé embarazada, así que sí, obviamente que el tiempo corre y te empiezan a agarrar esas preguntas, ¿viste? Esos miedos de... ¿Quedaré en algún momento embarazada? ¿Tendré hijos? ¿Habías intentado antes con alguna otra pareja? No, mamá, ¿o no? Nunca. ¿Era la primera vez que...? Nunca quise antes tener hijos. ¿Estaba segura? Sí. Sí, era, o sea, con la primera pareja que quería todo en realidad, ¿no? Que quería casarme, tener hijos, sí. Con Joe sí. Me pasó, cuando empezamos la relación bastante rápido, también nosotros nos conocíamos de chicos. Claro. ¿No? Las familias nos conocíamos. Bueno, y la edad también te lleva. Sí, la edad también, es todo como que es más rápido. Y sí, habíamos buscado y me hice todo tipo de estudios. De hecho, me había ido, fui a varias clínicas de fertilidad acá en Argentina. ¿Empezaste tratamiento? No llegué a arrancar. O sea, sí hice análisis de óvulos, en la cual te extraen óvulos, te analizan. Hice todo lo que es tomar vitaminas, hormonas, también te inyectas la panza, o sea, todo. Pero... ¿Y no pasaba nada? No. Antes de arrancar el tratamiento me quedé embarazada. ¿Quedaste embarazada? Mirá qué loco. Sí. Antes me pasaba, yo pedía mucho. Decía, yo quiero quedarme embarazada. Yo quiero un bebé. Yo tengo una virgen en casa que es la de la Medalla Milagrosa. La tengo en casa, ahora la puse en el jardín. Pero yo siempre le pedía a la virgen. Decía, yo quiero estar embarazada, yo quiero un bebé. Y empecé como a soltar la idea de querer, de por ahí querer controlar todo, como uno está acostumbrado en la vida. Es decir, evidentemente, esto no lo voy a controlar, ni decir yo, lo decide el de arriba. Y cuando tenga que ser, mándamelo. Sí, claro. Entonces, a partir de ahí, le decía a la virgen, cuando tenga que ser, vos mándamelo, virgencita. Yo, o sea, como que ya me empecé a entregar. Y también, sí hacía muchas meditaciones de afirmación. O sea, repetía constantemente, ajá, yo soy abundancia, yo soy fertilidad, yo soy maternidad, yo soy, todo el tiempo, yo soy salud. Perfecta salud. Todo eso me lo iba repitiendo, que lo sacaba de videos de YouTube, cosas que me iban pasando a amigas y amigos. Y ahí, bueno, creo que fueron muchos factores. Y ahí quedé... Sí, por ahí es un lugar común, pero llegó para compensar también tanta tristeza en la familia, ¿no? A veces se da esto. Nunca sabes si es eso u otra cosa. Yo creo que, a saber, una madre es todo en tu vida. Es todo. Mamá era todo y más. Y cuanto más pasan los días y miro alrededor, pienso, digo, qué flor de madre que tuve. Uh-huh. O sea, me saco el sombrero porque tuve una madre... ¿Qué cosas te marcó? Tan presente. Mamá, si tenés que decir estas dos, tres cosas, tac, tac, tac. Mamá era la persona más generosa, más buena. Estaba todo el tiempo pendiente de los demás. De lo que le pasaba al otro, de ayudar a los demás, de si alguien necesitaba algo... Una de las últimas cosas que me dijo antes de irse, me dijo, gorda, toda la ropita que Cali ya usó, si querés podés ir separándola y la podés donar, porque se va a venir un invierno con mucho frío y hay muchos chiquitos con frío, me dice. Te estoy hablando de que le quedaban 3 días más, claro, o menos de vida. Era lo que estaba pensando también. Siempre pensando en ayudar a los demás, en la generosidad, en que por ahí siempre estaba mirando, ay, pobre, mira lo que está pasando a tal persona. Mamá, o sea, yo pensaba, mi mamá está con cáncer, con una enfermedad terminal, y así todo, ella siempre pensando en ayudar en los demás. ¿Y la pandemia cómo los afectó con el tratamiento de tu mamá, con el nacimiento de tu hija? Porque y también la, es un plus la de estrés fuerte. Estamos de acuerdo en que la pandemia no ayudó en nada a nadie, ¿no? Claramente hubo mucha gente con depresión, mucha gente encerrada, mi mamá no vio a mis... Encima, a todo esto, antes de enterarnos de la mamá, fallece mi tío, el hermano más chico de mamá. El 13 de enero fallece mi tío. En febrero nos enteramos de lo de la enfermedad de mi mamá, nos enteramos de mi embarazo y en abril se muere otro tío mío, de una ACV. O sea, fue un año movido, tremendo, ¿no? Muy heavy. Así que era como todo muy irreal. Sigue siendo irreal. Es como que yo a mis tíos no los despedí, voy a la casa de mamá y no entiendo que no la voy a ver nunca más. No entiendo, digo. Claro.
ah, ya está, listo, no estoy más con ella, no. Me pasa eso, que quiero, pagaría porque mi mamá esté acá disfrutando el día a día con mi hija. Que la vea, encima, ella era muy madraza, súper abuela. Antes de que nazcan nuestras, sus nietas, nuestras hijas, ¿no? La de mi hermano, la de mi hermana y la mía. Ella tenía todo, el corralito para los chicos, la practicuna, el cochecito para sacarlos a pasear, la sillita para llevarlos en el auto. Y eso me pasa, me da pena no poder disfrutarlo con ella. Como que estoy con mi hija y digo, ay, mamá, lo hubiese disfrutado tanto. Un montón. ¿Y ya estás para volver a trabajar? Lo último fue el programa Memoria, ¿no? Lo último en tele fue el programa Memoria. Sí, me habían llamado para hacer algunas cosas. ¿Se odiaban todas ahí o parecía? No, a ver, somos mujeres y somos compañeros de trabajo. Y siempre hay alguna persona que de repente... Pero no duraba nada eso, porque real que yo con todas las chicas que tuve de compañeras, hoy me hablo. Y hoy es, che, tal cosa, si alguien necesita algo y te escribe. Pero en un momento me acuerdo que te pusieron a conducir y te eligieron como reemplazo de Moria. Que Moria no, pero ahí re buena onda, ¿eh? Ah, ahí sí. Sí, no, ahí tuve no un generó, apoyo. Porque a veces eso genera maremotos. Increíble el apoyo de las chicas y tampoco yo lo hubiese podido haber hecho si no era que ellas me estaban apoyando y acompañando, porque... Nada, era el lugar de Moria y Moria es Moria. Y sabemos lo que es Moria, ¿entendés? Y para mí era... Yo no quiero reemplazar la Moria. Moria es Moria. Así es lo tuyo. Le mandamos un beso a la Guam. Sí, así es lo mío. La adoro. La verdad que aprendí mucho con ella. Una gran compañera. Una gran compañera. ¿Y ya estás para trabajar de vuelta? ¿Tenés ganas de volver? Sí, ya estoy empezando a trabajar recién ahora. Como que fue que reactivé. Y bueno, Loli, que es mi booker, la que me maneja todo multitalent. Entre Loli, que hablo con Willy, con Paul, y viste, che, ya estás para reactivar. Digo, bueno, dale, anda de a poquito, ¿no? Porque uno también se va como metiendo de vuelta, también teniendo en cuenta que hay que tener cuidados por todo lo que es el virus, que sigue dando vueltas, obviamente, que ojalá que por ahora avance zafaste, el tema ¿no? de vacunación. Por ahora se fe, sí, ¿vacuna? Sí. ¿Ya te tocó? Todavía no me tocó. Todavía no. Bueno. Pero bueno, Dios quiera que esto termine de una vez, porque ya es... Ojalá. Es una locura, es como irreal. Ojalá sea pronto. Estamos privados de vivir, queremos volver a vivir. Me encantó que vengas, me encantó charlar un ratito y bueno, ojalá nos veamos pronto. Gracias a vos por esta entrevista. Gracias por pensar en mí y llamarme. No. Me encanta que estés acá. Me voy al móvil, vamos a cambiar de tema ahora, porque se está casando Novarecio. Se casa de verdad por civil, estamos con el móvil ahí, están llegando. Hola, ¿dónde está? ¿Verdad? Esto está pasando ahora es en vivo. Día que mira, ¿cómo te la bicicleteé, no? Vení, Vir. ¿Cómo te la bicicleteé? Era todo muy secreto y ahí está. Pero bueno, estamos muy contentos. Vení para acá, Vir. Pásalo. ¿Cómo fue la propuesta que te hizo? ¿Quién se lo propuso a quién? No, no te cuento eso. No, sí, sí. Ya me contó todo. No debería usar, barbijo yo, así que por favor. ¿Cómo mantuvieron el secreto hasta ahora, maldito? ¿Viste qué bueno fui? Ni que laburar. ¿Qué, mi amor? Igual, chicos, perdón, Luis, ¿tenés las alianzas acá? No, no se puede mostrar mala suerte. Ah, no se muestra. Obvio. Escuchame, acabo de hablar con Vir. No tenía ni idea que hoy, o sea, se casan un día que se cumplen 11 años de la sociedad del matrimonio igualitario. Nos dieron un par de opciones y dijimos el 15 de julio sin la menor. Entonces Virginia me dice, che, qué bien que eligieron. ¿Qué dijimos? ¿Qué cosa? No teníamos Braulio, ni idea. ¿Cómo estás, Braulio? ¿Qué sentiste en este día? Estoy muy feliz. Estoy muy enamorado de este señor con el que elijo casarme, elijo compartir mi vida con él, el futuro con él. Una casa de campo para hacernos viejitos los dos. Y compartir, ser libres y compartir esta libertad para hacer de nosotros dos otra entidad, una cosa nueva. ¿Hay fiesta, algún festejo? Nada, ya te dije que no podemos, en marzo voy a hacer Roca, que no, que me perdone la Roca. Sí, bueno, hacemos un... ¿Cómo es eso? Va a estar a Andrea, la hermana de Braulio en Israel, que va a oficiar de maestra de ceremonia, y a los amigos los invitamos por Zoom y estaremos nosotros... nada, ahí en el mismo lugar. ¡Ey, Pablito! ¿Cómo es la fiesta de marzo? ¿Cómo están organizando? La fiesta es todos desnudos, es una fiesta, es una pool party. Hola. Una pool party. Nada, no sabemos, ojalá podamos hacer la fiesta cuando se pueda. ¿Estaremos en vivo? No, yo voy a laburar, hoy voy a hacer el pase. Mira, me acaba de escribir Canosa que está absolutamente afónica. Viste que ayer estaba complicada. Entonces yo quería ir a hacer el pase con ella y después volví a casa. Así que no sé, pero lo voy a contar el 24. Mañana vamos a grabar Devo, así que... Para ahí, ¿luna de miel? No podemos. O sea, nos fuimos de viaje. Se puede viajar. No, sí, no sé si podés volver, ¿no? Parodi, me voy, dice. ¿Qué? ¿Están Dino ahí? Están Dino en vivo. Oh, Guille. Luis,
que, y Soledad. ¿Qué? Un fin de semana, aunque sea, no pueden irse un fin de semana para festejar. Ponele que sí, digo, ¿no? Podríamos ir. ¿Van todos juntos? Digamos, sí, ya a esta altura. Esto es como algo así como... Yo, viste, que no tengo familia de sangre, salvo mi tía que vive en Italia y qué sé yo qué. Y adopté a las familias diversas y me adoptaron y fueron muy generosos. ¿Cómo está el matrimonio? Yo no. La verdad que Luis me venía diciendo hace mucho, desde que nos conocimos. No sé, bueno, estamos viendo en vivo cómo llegan a casarse Braulio y Luis. No, vale, está de poncho, está medio gauchesco, ¿no? Casados en secreto. Bueno, todavía no están casados, todavía es un sorteo. Tendencia al look gauchesco. Sí, la imagen que viene mostrando un poco tanto Braulio como Luis, con Vera, que es la hija de Braulio, Virginia, que es la mamá de Vera también, y es un poco lo que venían, como decía, mostrando último tiempo. Por supuesto, bueno, que esta era la imagen familiar, registro civil de la calle Uruguay, por supuesto que nos fuimos enterando todos a lo largo de la mañana, a pesar del video que mandaron ayer a las 6 de la tarde para contar lo que iba a ser esta fiesta virtual. Por eso había fiesta, porque se iban a casar al mediodía, que era la parte que no le contaron a nadie, ni a los invitados tampoco. Pero bueno, ahí están casándose, que sean muy felices, les mandamos un beso grande a los dos. Nunca sabes lo que puede llegar a pasar en tu día, pero sí sabes cómo estar preparado, usar Rexona todas las mañanas y mantenerte fresco y seco todo el día. Rexona, mira. ¿Pensaste que tu día iba a ser tranquilo? Sea como sea tu día, mantenete fresco y seco. Usa Rexona todas las mañanas. Rexona, no te abandona. Necesitamos el poncho, tenemos un frío. Estuvo bien, mirá Maite. Mirá, Maite viva. Maite es la más joven, pero es una vieja en el fondo. Sí. Hace un rato le dije, ¿me sacás una foto? No sé qué, mientras esperábamos un ratito ahí y escuchábamos la nota con Sofi. No puedo caminar. Tengo zapatos. Menos mal que viniste vestida, Cintia. No vine vestida. Mirá, vos que vine desnuda, pero me tuve que cuidar. No, claro. Mirá qué pena. Bueno, el que prendió el aire, se perdió. Detener el tiempo está en tus manos. Exime presenta Hyalu Filler Complex 3D con ácido hialurónico. Conseguíla en tu farmacia. Mira. Detener el tiempo está en tus manos. Exime Hyalu Filler Complex 3D. El único tratamiento anti-age con triple acción filler que mejora las arrugas rápidamente. Eximia, la ciencia de la belleza. Qué fuerte lo de Romina Ricci anoche, todavía no pude recuperarme. Ay, no la eliminación, es lo que hizo en el duelo. En el duelo, Rari. Pasa que es muy difícil un Shakespeare, un texto tan... ¿Por qué? Más allá de que tenía ese dato de color de que lo había hecho con Brisky, muy brisquiano y demás. Yo en un momento pensé, a mí no me disgustó, pero televisivamente a veces... Raro. Bueno, lo que funciona mucho en el escenario y en el teatro, a veces televisivamente hace agua. Y me dijo después en la nota, me dijo, quizás... No era para traer acá, claro. era el contexto. De hecho, también fue la primera vez que no hubo ni una pista ni nada de fondo. Claro, se escuchaba silencio en el estudio y la voz de ella. Y por favor, silencio. Lo pusiste igual en tu Instagram, Ángel. Pasó algo tremendo. Tendría que haberle puesto un poco de música. Mientras, si ven hoy las imágenes del back, el jurado se mataba de risa. Estamos muriendo, pero tentados. Son unas basuras. No por lo que hacían los chicos, sino porque Romina tenía el micrófono este. Sí, así. La vincha. La vincha, que ahí se ve. Sí. Y cuando terminó el duelo, quedó ese micrófono abierto. Entonces escuchamos todo lo que decían los participantes de nosotros. ¿Qué? Del jurado. ¡Nunca nos pasó! Buenísimo. Como teníamos cucaracha, escuchábamos todo. Romina, por ejemplo, con ese revólver que nos apunta. ¿Y hablaban bien o hablaban mal? No, peste. ¡Peste! Ay, quiero algo de lo que escuchabas, por favor. Nos reíamos. Decí, contá. Romina Ricci decía, el jurado no me quiere. Es obvio que me mandan. No me van a salvar. Estos no saben nada. Ahí ven que yo... Ahí está diciendo, le preguntaba todo a la productora, digo, ¿qué pasa? Porque estamos escuchando algo, no sabíamos si era del control, hasta que detectamos que era Romina Richie que nos estaba bardeando. Bueno, yo y escuchábamos a Romina y escuchábamos a los otros que estaban al lado. Es hermoso. Casi nos morimos. No, yo quiero decir que yo estaba al costado del jurado, ya era un loco lo que estabas viendo, yo decía esto, no sé, es un loco lo que veo, pero me ponía a ver al jurado y yo decía, qué raro que ¿de qué se ríen estos cuatro tarados? Se están riendo todo el tiempo, qué bien que la pasan, pensaba yo. Y Piquín que lo buscaba a él con el abanico y que no lo dejaba, la otra se descostillaba. En un momento viene alguien y empieza a gritar, Jimena, caramelo, un caramelo. Y yo tenía un caramelo en el bolsillo. Toma, durante Jimena se está ahogando. Dame el caramelo. Todo esto durante Shakespeare. Bueno, yo le vi una cara a Jimena raro, como diciendo,
Porque venía escuchando. A veces nos reímos. Sí, por ahí. Pero no, nos volvía loco la voz que escuchábamos sí, todo el claro, tiempo que nos bardeaba. Pues igual lo mejor de la noche fue Marengo. Y no podíamos hablar. De Richie, fue genial lo de Marengo. Sí. Marengo sí. Que no se ría mucho, bueno, pues tampoco. No, ahora, pero, ahora claro. Igual es ya no había tiempo alguien... para explicarlo. Sí. Pero nos pareció todo espantoso y fuimos salvando. De lo menos espantoso a lo peor. Para mí el orden de salvataje de ayer puntualmente fue como por lo menos yo, que estaba en casa mirándolo. Ay, sí. Jurado, y estuve como muy de acuerdo. Antes de que el jurado, antes de que vos lo anuncies, yo ya iba diciendo. A mí me pareció que el orden yo hubiese salvado distinto, hubiese hecho otro teléfono. No te puedes decir a quién. Voy a decir algo que no sé de vos. Yo hubiese salvado a Mariana. Pero esperá que no terminé de contestar, pide aparecer. No, bueno, perdón. Las otras. No, no, las otras. ¿No te interesó la pregunta de la señora que yo? Yo igual la escuché. Es mi último día, Pía. No habla. Disfrutala que ya se va. No, no, yo también estaba como espectadora, lo decía, digo que no. ¿Qué cosa? No, que hubiese salvado a Mariana primero. ¿A primero? Sí, me yo gustó no lo mucho. Hubiese salvado, a mí no me gustó nada. ¿Él nada? Al teléfono. No, a mí no me gustó nada. Yo hubiese mandado al teléfono. Lo que me reveló Pampita fue que en el lo dividido... Yo quiero votar en público. Sí, bueno, solo nos pusimos en una cosa de acuerdo. Sí. Además de salvar a Marengo primero. En no darle el voto a las jefas de coach. Que sí. Qué rato. Dijimos, estas dos no votan más. Bueno, negociamos, nos damos vueltas, cedemos el voto, cualquier cosa, menos que voten. El otro día en la nota, las dos me dijeron que ustedes siempre les tiraban el fardo. Por eso no puse la nota al aire, quedó en el archivo, nunca la ven. Ángel, una consulta. Me tengo que ir, sí. Ah, no, quería saber qué había pasado en la FLIA. En, no sé, que no, había un... Las bomberas pasan un montón de cosas. No, pero había algo de un que había pasado hoy. Algo del que había llegado. Ah, ya me olvidé. No, con un enojo, ay, no, un enojo de alguien que parece que en este momento, mientras estamos haciendo la lanza, está arrepintiendo alguien de estar que está tomando la Torcuato Panamericana. Hay piquete, decirle. No, no vamos a ver más. Bueno, ya la tengo. Ya está Marcela. Marcela, buen día. ¿Cómo estás? Ay, qué lindo. Hola, querido amigo y angelitas, ¿cómo están? Hola, hola, diosa. Qué linda. Me gusta tu columna mensual acá en la... Me encanta. Hoy estás con tecito, hace un frío tremendo, ¿no? Sí, estoy con café con leche, les cuento. Dos cosas. Primero, chicas, parecen las rubias, hablando una arriba de la otra. Gracias, Marcela, gracias. Tu amiga Pía fue. Pero las amo porque las conozco a todas y saben, cuando uno hace una crítica, vieron que automáticamente uno dice, las amo, para que no quede duda. Con todo cariño. Y segundo, yo creo que Richie se quería ir. ¿Sí? ¿Por eso hizo eso, decís? Se autoeliminó. Sí, es demasiado artístico, no iba con, no cuajaba con el programa, por más que sea la academia, y no fue así, no. Sí. No es fácil estar ahí, y es un programa muy popular, y la verdad que me pareció que desencajó totalmente, totalmente. Yo soy seguidora de ustedes, sí. Y de la AM y de la academia, A mí no me disgustó. Sí, era raro, entiendo que era raro. Tampoco me pareció terrible. No me pareció efectivo lo que hizo. No me molestaba ni el silencio, ni que sea el teatro. Entre las cosas que le quedó el micrófono abierto, no sé si escuchaste que estaba contando eso, a Richie le quedó el micrófono abierto y escuchamos que decía, a estos les falta teatro. Estos no fueron nunca al teatro. Con razón me mandaron... Fue difícil para ser aceptada por un voto telefónico, ¿no? Y por ahí no estaba cómoda, aunque dijo que había estado muy feliz. Ahí todos están felices, se ve que son recontra mimados. Eso es muy difícil en la televisión, donde todo es tan rápido y cuando se trabaja con mucha gente. Pero bueno, creo que la gente del público del teléfono estuvo bien. Fue arrasador. 75% a 24%. Ahora, más allá de estos resultados, es un momento donde no hay trabajo para muchos artistas, conductores, bueno, de todo tipo de rubro, de los que trabajan en la tele, y muchos, como Romina, la verdad, fueron a trabajar con profesionalismo, cumplió todo, se la bancó, a pesar de que jorobaban con las caras, digo, hay mucha gente que va a dejar todo en su trabajo, ¿no? Porque falta el trabajo, Marcela, vos lo sabés bien. Absolutamente, absolutamente, y además, ser una enorme actriz, estaba más bella que nunca, porque no se la veía hace mucho tiempo a Romina, y la verdad que a mí me da mucha angustia, por eso que estás diciendo, cuando alguien se va, porque...
como ustedes, como el público, nos encariñamos, vamos conociendo más otra parte de esas figuras que están, sí, que están bailando. Sabés quién está haciendo un acting 100%, sabés quién está con necesidad, con pasión, con ganas de jugarse, de mostrar lo mejor. Se va conociendo. La televisión, si bien está en un momento difícil, lo sabemos, pero es el medio que más transmite el careteo, la realidad, la confianza. Se nota todo, me parece, ¿no?, que en la academia se ve mucho de todo eso. ¿Quién no te cierra de la academia? Jurado, participante, lo que quieras. De todos los participantes, quien no me cierra, quien creo que debe mejorar, me cierran todos porque creo que lo que mejor hace la academia es el casting al principio, sí, hay de la todo. Elección. Pero el que me parece que tiene que hacer muchísimo más esfuerzo, si bien la belleza ayuda, pero hasta cierto límite, es Gersio. Gersi. El modelo. Mario Gersi. Sí. Mario Gersi. Sí. Es re buen compañero. Bueno, casi Juan lo sabe, pero bueno. Hola, Marce. No la está pegando. No, estoy hablando profesionalmente. Sí, claro. Es muy profesional, es muy apasionado. Con corte y confección pasó lo mismo. Se pone a fondo. Pero bueno, me decía que era mucha exigencia, obviamente, para él, porque no baila. Cuando vos no bailás, es tremendo. Ya que esa pista, como bien decís vos, no se parece a nada. Y ahí, si no sos efectista, como dice Ángel, haces agua. Realmente es mucho esfuerzo. Pero yo sé que él le pone todo, pero bueno. Todo. Yo creo que todos, pero no lo estoy atacando, ojo. Pongamos las cosas en claro porque enseguida hay que justificar. No. Yo estoy diciendo que el que menos me cierra, pero todo lo demás estoy segura que está haciendo esfuerzo, que necesita laburar, sí, toda la historia. ¿Y del jurado? No, el jurado me encanta. ¿Te gusta? Me encanta. Mira. Me encantan todos. Me encanta todos muy el parpajo de Jimena. La cosa medida, pero con un humor oculto de Piquín. Pampita es Pampita. Y vos sos el más lineal, directo, como si diría en el psicoanálisis. ¿Qué quiere decir Pampita? Pampita es Pampita. Pampita. Sí, me quedo Pampita es ella. Pampita, quiero decir que es contundente. Con una enorme sonrisa puede decir cosas muy tremendas. Sí, te tira todos los venenos con la sonrisa. ¿Eh? Y Piquín, que está con esa sonrisa, te tiene unos venenos hermosos. Pampita. Por eso. ¿Y quién te gusta, Marcela, para el reemplazo ahora cuando Carolina tenga familia? No se quiere ir. Podrías ir vos, podría ir. A mí Marcela me encanta. A mí me encanta y aplaudo cuando estuvo Guillermina. Me encantó. ¿Te gustó? A mí también me gusta. Sí, me gustó porque creo que viene ella, creo. Estuvo muy hábil porque pudo, con mucho humor, despegarse de ser la mujer del capo, digamos. Claro. Y ella fue muy personal, fue muy contundente, impuso su estilo, supo observar. Es actriz y supo ver lo gestual, algunas posiciones. A mí me encantó y me pareció que además estaba bellísima. Y además, digamos la verdad, todo lo que es la televisión, que es el show business, todo es lindo. La ropa marcó un estilo, todo es lindo, salvo lo que es ropa de trabajo, de actuación. Pero me gusta, todo eso es tendencia. Ya seguimos, Marce, charlando, porque tengo que contar antes que Digecaps llegó a las farmacias de todo el país. Digecaps es un completo aporte de enzimas digestivas. Si algunos alimentos te caen mal o te hinchas después de comer, puede ser causa de una insuficiente cantidad de enzimas digestivas. Una cápsula diaria de Digecaps puede ayudarte. Digecaps es un desarrollo innovador para facilitar la digestión de hidratos de carbono, proteínas, grasas y lácteos. Digecaps. Justo ayer estaba hablando con una amiga que tiene problemas con el tema de la lactosa, ¿no? Es, digamos, le cae mal, tiene intolerancia a la lactosa. Y me hablaba de Digecaps, que ahora anda muy, muy bien, obviamente consultando con su médico. Obvio. Y le recomendó Digecaps. Justo ayer estaba hablando de eso. Siempre hay que consultar al médico. Sí, ¿tenés una joya? Hoy la mejor inversión es vender con Cipriano. Confía en verdaderos expertos, los únicos en tasar sin necesidad de dañar tus joyas y objetos de valor. Ingresa en ciprianocompra.com.ar y seguilos en @ciprianojoyas. Mira. ¿Estás pensando en vender tus objetos de valor?
elegí Cipriano Compra. Brindamos un servicio de excelencia junto al mejor asesoramiento. Si querés vender en un ambiente seguro, Cipriano es tu mejor negocio. Bueno, y te quiero felicitar porque tu familia tiene una noticia muy linda, Marcela, y la quiero felicitar a ella también, a Valeria Gastaldi, que fue mamá nuevamente, nuestra querida Vale, me imagino que una alegría para ustedes. No, es una emoción y es el nacimiento de Lorenzo Marcos, nos llenó de emoción. Homenajeó al papá. Absolutamente, y estamos todos re conmovidos con ese bello bebé y traer vida, lo mismo que me pasó a mí con Rocco, traer vida cuando una familia está muy triste es una gloria, es una bendición. Viste que pasa muchas veces, no sabemos si es casualidad o qué. Recién lo hablábamos con Sofía Zambolo, ¿no? Que sí, la muerte de su mamá vino aparejada a su primer bebé. Bueno, te pasó a vos, le pasó a Vale, que también perdió a su papá. Bueno, con una enfermedad muy cruenta, como lo has contado vos acá y lo contó ella también. Y bueno, y es como, no sé si decir una revancha, pero un aliciente también. Sí, es la vida, Ángel. Es la vida. La verdad que es la vida. Así como es la vida, hoy lo mencionaste vos y todos los canales cuando hablamos que llegamos a los 100.000 muertos y pasaditos. Y eso yo quiero hacer un homenaje, una palabra, un profundo respeto sobre todo por todo el personal de la salud, porque gracias a ellos no fueron más los muertos. Totalmente. Porque nos mintieron mucho, se politizó que la vacuna viene de Estados Unidos, que no viene. Esto se hubiese tratado de evitar mucho tiempo antes. Porque los resultados, ¿cuáles son? Todos empobrecidos y cada vez más muertos. Y además, esto, mucha gente se tiene que ir a trabajar afuera. Y sabés que hay muchos países en Europa, por haber entrado a la Argentina en zona roja, no les permiten entrar. Así que tienen que postergar, tengo tres casos, tienen que postergar sus trabajos hasta que permita los europeos que la Argentina salga de la zona roja. O sea que esto es como un tsunami sí, que rebota. Y a veces las medidas que son duras y hay que tomarlas, está bien, hay que aceptarlas también como vienen, porque para algo es el gobierno que los argentinos votamos, pero digo, a mí lo que no me cierra nunca es la criminalización del que se fue a vacunar afuera, del que quiere viajar, del que se quiere ir de vacaciones. Parece que tenés que explicar todo cuando lo hiciste con tu dinero y cuando estaba habilitado, sobre todo, ¿no? Porque los que quedaron varados, cuando salieron nadie les dijo, che, tal día se cierra todo y no pueden volver más. Absolutamente, y además no te olvides que cada pasaje que pagó cada persona, el 35% es el impuesto nuevo que pusieron hace un tiempo, este gobierno va para el gobierno. No, de los impuestos ni hablemos porque nos amargamos para siempre. No hablemos de eso. Los impuestos, tema que no tenemos. Además, me parece que no tiene que entrar en cuestión, en duda. Me parece que es un retroceso como país. Alguien generó esta grieta y no hay que hacerla. Basta con Marce, esto. ¿Se casa Juanita o es todo zaraza de los portales, de mis colegas? Porque lo leí en todos lados y a ella la escuché que lo desmintió también. Y lo desmintió, por suerte, lo desmintió, va, por suerte, porque así no la pregunta ya va a otro lado. No se hace más. No se casa. Por ahora no se casa. Yo deseo que se case. Ah, ¿te gustaría? Sí. Es más, te voy a contar una intimidad. Ayer Vale me mandaba fotos porque estoy dejando pasar la primera semana para agarrar a Lorenzo. Sí. Pero ayer le mando la foto a Juan y le digo, quiero otro bebito también, porque es como nieto mío, Lorenzo. Y entonces me dice, ay mamá, tenés otros hijos. Claro, Nacho. Andá a joder a Nacho, decirle a Rocco. Ya te dio nieto, dejala en paz también. Sí, pero me encanta y además, respondiendo a lo tuyo... ¿Estuvo casada Juana? No. Nunca se casó, Juanita. Nunca. ¿Y a ella no le importa? ¿O sí? ¿O quiere? No, por ahora no importa. Mirá, propuestas no le faltaron. No, me imagino. Y de muchos que no sabemos también, me imagino. Lam, sí, silencio. ¿Y a Nacho lo ves, esto que te decía Ángel? Nacho está tardando un poquito con estos temas, ¿no? Claro, porque ya está... ¿Ya está grande? Ya podría. No,
ponerse. Nacho, no, nunca se es grande para casarse. Sí, pero... Mira, gente que se casa, mira Novarezzo. Mira cómo lo protege. Mira cómo lo protege. Novarezzo, voy a hacer un paréntesis. Sí. Ayer estuvo conmigo en el programa con esa remera. Igual, y me dice, después de esto te mando una sorpresa. Ah. Y no me lo dijo al aire y me mandó el video. Ah, vos sabías. Bueno, me avisaste. Así que, no, y Nacho no tiene ganas de casarse. ¿Y de ser papá tampoco? Cosas... ¿Cómo? ¿Ser papá tampoco? ¿De darte un nietito, nietita? ¿Qué sé yo, chicos? ¿Por qué le pedís a Juanita y no a Nacho? Porque es machista, claro. Marcela. ¿Nacho? No, vos, ¿por qué no le mandé a Claro? ¿Por qué no le pedís a Nacho? No, porque me pareció que ya teniendo tres conocí el terreno y me salió del alma decirle eso. Conocí al terreno. Para mí lo ves chiquitito todavía vos a Nacho, sí, como toda madre. Es el varón. No, no, lo ves nenito, no lo veo, el primero. Al contrario, a veces lo veo con unas responsabilidades y unas cosas que le agarro así la cara y me dice, salí mamá. Digo, no, no, y puedo abrazarte, le digo, porque tiene mucha responsabilidad. Y es un, mira, el otro día un amigo mío muy conocido, muy importante, me dijo, tu familia tiene una gran bendición y es lo que el hijo varón, en este caso Nacho, porque Rocco es chico todavía, Nacho las cuida, nos cuida mucho, cuida a tres mujeres en este bueno, caso. Bueno, le quedó ese rol, ¿no? Cuida a todos. El día que Marcos murió, puso una foto de Marcos y Rocco, me emociona, que decía, anda tranquilo Marcos, yo te lo cuido. Entonces, Nacho es un gran cuidador, un gran cuidador. Y te la regalo, cuidar a estas tres mujeres. Mamasa. ¿Con cuál? Con Mirta no creo que choque Nacho, porque no deja de ser su abuela. Pero ¿con quién discute más de las tres? Mira, son tres generaciones. Creo que con la que más discutes conmigo. Pues son muy distintas además las tres. De misma generación que se entienden fantásticamente bien. Con mamá también choca, no es fácil, ¿eh? Porque cuando se le pone una idea en la cabeza, todos tenemos que ir como tipo scrum de rugby, todos a contestarla. Pero conmigo la que más discute, viste, es... sí, yo creo que es conmigo la que más discute. Vos sos buena discutidora. ¿Te gusta? Yo soy discutidora, sostengo una idea, y pero cada vez estoy aprendiendo más la aceptación del otro, ¿viste? Mm. Tengo que aprender, la vida es así, la aceptación del otro. Yo era una hincha pelotas, chicos. Venías a comer a mi casa y a las 7 de la tarde me decías, bueno, me voy, ¿por qué te vas a ir? Si no tenés nada que hacer, ¿para qué? Y torturaba a la gente y le daba razones, y qué sé yo. Pero entonces ahora entiendo ¿Qué trabajo hiciste para modificarlo? ¿Qué trabajo hice? Yo estudié counseling y la verdad que poco a poco estuve arreglando mi casa durante la pandemia y empecé a sacar todos los libros, las cosas que escribía en ese momento. Y yo decía, pero muchas no las estoy aplicando. Entonces empecé a hacer un trabajo interno que me gusta, soy mucho más paciente. Los primeros programas de La Rubia yo decía, chicas, dejen hablar como Ángel. Ahora querés interrumpir. Es difícil trabajar con amigas también, ¿no? Es difícil, no, mira, nos conocemos mucho. Difícil en el sentido de que tenés mucha confianza. Aceptación. Yo sé cuál es la apasionada, yo sé dentro de los invitados cuál es la que va a poner la obviedad y cuál va a poner la cosa más punzante para la nota. Igual... Justamente por ser amigas es que podés decirte todo, todo. Nadie se va a ofender. Uh-huh. Ayer hablaba Marce con Nacho y le preguntaba, por supuesto, de la vuelta de Mirta y me decía, lo que pasa es que tenemos ganas que tal vez vuelva, pero no con un compromiso de hacerlo sábado y domingo, tal vez un día, que pasen un par de meses, pero le da mucho miedo ahora la Delta, ¿no? Que está dando vueltas. Y te preguntaba vos como hija, ¿qué te pasa cuando por un lado tenés una mamá que debe decir, bueno, tengo ganas y por otro lado la querés cuidar? ¿Se ven juntar un montón de cosas o no? Yo creo que cuidándola es que vuelva. Da lo que te digo. Mirá. Yo soy de esa política. Le hace bien el trabajo. Tomamos,
Claro, yo creo que una vez por semana tomamos el té en casa y sale este tema. Ay. Mamá, tenés que volver, no te pongas un, que sean todos los domingos, porque si vuelves claro. un día a la semana y el otro lo hace Juana. Pero claro. la idea es un poco que ella, hasta que lo haga con Juana, hasta que claro. lo haga con Juana, que me parece que fue un sueño toda la vida este de Martín Cuellar, que quería que mamá y yo hagamos los almuerzos. Pero a mí me parece que con Juana, con el éxito de Juana, con lo que ha demostrado Juanita, que le va a venir muy bien a ella esta cosa de dos generaciones sí. tan dispares, ¿no? ¿Le gusta la idea? ¿Qué responde, ¿Qué responde a esa idea, Marce, cuando vos planteás esto? Se queda pensando, se queda pensando, pero yo creo que mamá está lista para volver porque la veo, chicos, en su cabeza, en todo, o sea, está con ganas. Contracuidada. No quiero que se termine el ciclo Mirta Legrand por la pandemia, sino por decisión de ella. Claro. Es mi anhelo porque sé... A ver, sé que le va a dar una enorme felicidad, enorme felicidad. Sí, claro, yo pienso lo mismo, tiene que volver y bueno, con los cuidados que, sí, que puede claro, ya, ¿no? Sí, trabajar, ya está vacunada, tiene las dos dosis. Sí, sí. Y además se la puede tener en una cajita de cristal, fácil en este sentido, porque es un programa semanal. Claro, yo les aseguro, que de aquí a fin de año, que no falta tanto, no falta porque tanto. La vida, vuelve. Chicos... Viste que ya que pasó un año sin nada, antes de este año vuelve. Yo quiero que vuelva, todos queremos. Juana, ni te digo, Juana necesita ella también tener. A Juana le gustó, ¿no? Igual la conducción. Lo hizo primero por cariño a su abuela, por su hermano también, me imagino, pero la veo más cómoda, como con más ganas de hacerlo. Ángel, Juana siempre puso el hombro, siempre tuvo ganas de verlo. Yo he hecho ese programa, no es fácil, es un formato re difícil. Es re difícil. Y la verdad que a Juana le gustó, a todo mundo le gusta el éxito cuando te va bien, ¿viste? Le empezás a tomar el gusto. Y sí, a ella le encantó este tipo de conducción, le gustó muchísimo, cambió mucho su vida, tuvo que cambiar mucho su vida. Pero está feliz y está feliz con, volvemos al inicio de la conversación, de tener trabajo y mucho trabajo. Sí, en el medio de todo esto de tener trabajo y de estar feliz, Marce, vos también sabés que se armó una gran polémica porque Gonzalo Valenzuela vino a trabajar al país y tu hija le ofreció quedarse en la casa con los hijos y que el novio se había enojado. ¿Cómo vivís vos toda esa polémica cuando se hace y la propia Juana? Te voy a decir, Sofía, sí. ¿no? Sí, sí, hola, Marce. Estás, amor? Muy bien. Te voy a contar. Sí. Juana siguió mi ejemplo. Yo soy íntima amiga de mi primer marido, de Ignacio Viale. Pasa Navidades, Año Nuevo. Hago comidas en mi casa, hasta le invito a alguien. Es una persona de enorme confianza en mi vida. Es una persona que sé que siempre va a estar familia. A mi lado. Y ellos han mamado eso desde muy chicos, desde que yo me separé con Ignacio. Y creo que Juana, y además les ha hecho bien a mis hijos eso. Sí, creo que Juana aplica lo mismo. El novio de Juana, Agustín, yo no estoy enterada que se haya enojado para nada, nada. Además estaban en... Juana se fue unos días afuera con Agustín, estuvo él cuidando a los chicos. A mí me parece que terminemos con esa cosa muy argentina de que me separé de vos, sos mi enemigo. No, no es así. Y a mí me parece muy bien, Gonzalo está trabajando cerca, pasa todos los días, no vive más en lo de Juana. Y si un fin de semana están todos juntos, bueno... Bueno, pero llegaron a convivir todos. Cambió mucho. Hubo un momento en que lo llegaron a convivir. Pasó en todas las familias eso. Pasó todo. Muy bueno. Algunos con buenos resultados, otros con no. Pero bueno, Marce, me encanta tenerte siempre en el programa. Sabes que te adoro. Te vemos a la tarde con las rubias. Y hasta la próxima. Los quiero muchísimo. Me encanta estar con ustedes. Quiero agradecer nada más, yo no hago chivos, pero a la doctora Dato, que siempre me embellece. ¿Qué mi te piel. Estás haciendo? Nada. Ah. Aparatito. ¿Saben? Sí. Las chicas saben. Yo te veo la misma cara de siempre. Hay gente que le ve otra cara. Sí. A vos te veo más o menos la de siempre. No. Solo son aparatos, nada invasivo. Hay gente nada que no reconozco ya. Te voy perdiendo. El teléfono no la reconozco. Claro, tremendo.
Yo se los voy a dar. Y sobre todo quiero agradecerles a ustedes, siempre se los digo, porque no saben lo que nos ayudan a las rubias cada vez que hablo con ustedes, que estoy con ustedes. Así que mil gracias. Los espero a las 3 de la tarde, perdón Ángel, lo digo, en el 30 de Cablevisión. Con las rubias por KZO. Gracias, Ángel. Gracias, chicas. Un beso grande, Marce. Ahí estaba Marcela Tiner charlando un ratito con nosotros, como siempre. Desde los 30 años, el cuerpo disminuye la producción de colágeno que aporta elasticidad y fuerza a sus tejidos. Para atacar la causa del dolor, No Dolerte Flex Colágeno. Para nutrir interiormente articulaciones, huesos, cartílagos y músculos. Mira. La fórmula de Nodolerte Flex posee la combinación más eficaz de 10 gramos de colágeno hidrolizado, ácido hialurónico, vitamina C y D. Nodolerte Flex es de origen natural, no aporta calorías, tiene un rico sabor a naranja y disolución ultra rápida. Su exclusivo frasco multidosis es muchísimo más económico y más práctico. Bueno, quería contarles también, hubo mucha polémica esta mañana y ayer con Julián Weich, porque sus vecinos lo denunciaron por romper el aislamiento. Julián está con COVID ya hace unos cuantos días, se sintió mal, esto fue lo que pasó puntualmente, se sintió mal y decidió irse a internar. Habló con su médico por teléfono y le dijo, venite al Instituto del Diagnóstico, y lo internaron ahí. Ahora estaba preguntando cómo está él, y lo que me cuenta la gente cercana es que está bien, sin fiebre, que fue un susto lo que le pasó ayer. Obviamente los vecinos pensó que se había ido a hacer su vida, ¿no? Era por esto puntualmente que salió de su domicilio, así que por suerte está bien. Sí, yo también hablé con Diego Toni, ¿no? Es gerente del canal del 9. Dijo que estaba hablando con él y que él, digamos, decide irse a internar porque estaba saturando muy bajo y que tenía mucho cansancio. Y es lo que hay que hacer, ¿no? Cuando saturas bajo, tenés que ir a internar. Exactamente. Que estaba todo el tiempo en comunicación con él y que está, digamos, monitoreado, obviamente. Le mandamos un abrazo a Julián y que se recupere pronto. ¿Querés tu pelo con más fuerza, más volumen, más brillo y crecimiento? Megasystem Max te ayuda a prevenir la caída del cabello. Megasystem, salud y belleza desde el interior. Mira. Tener mi pelo lindo y saludable es clave para que nada me detenga. Yo lo cuido con Megasystem Max, que te ayuda a estimular el crecimiento, aportándole fuerza, volumen y brillo, y contribuye a detener la caída del cabello. Megasystem, salud y belleza desde el interior. Me quedó pendiente, Cintia, tu juicio a paparazzi que contaste antes, porque no sabía. Sí, por injurias. El quilombo del día de Cintia es este. Exactamente. Oye, es como una columna del día, sí, diaria. Sí, no, a las 15 horas tengo audiencia por injurias y daño moral. ¿Y te injuriaron hace mucho, hace poco, no sé qué? No fue hace poco, cuando yo conté mi hecho de violencia de género. Recibí varias burlas con varios titulares, bastante fuera de lugar. Después de ese hecho y de mis declaraciones, siguieron, fue como bastante incisivo con opiniones personales que no al lugar, me parece, para un portal o para una revista. Esto fue en lo que es lo digital, no fue en papel. Claro. Así que bueno, voy a ir a mediación y no los pienso, no acepto disculpas. Ah, no aceptas disculpas, no. O sea, vas a ir a juicio. No, porque ya les avisé 3 veces, tuvieron la oportunidad, lo lamento. Bueno, mañana me contarás cómo te fue. AMPK, el complemento que te ayuda a bajar tu peso corporal. AMPK aporta nutrientes para facilitar la acción del metabolismo y ayudar a disminuir tu peso corporal. AMPK, con materia prima de origen vegetal, apto para veganos. Suma AMPK a tu rutina diaria. Mira. AMPK aporta nutrientes para facilitar la acción del metabolismo y ayudar a disminuir tu peso corporal. AMPK, con materia prima de origen vegetal francesa. Las proteínas y minerales que LAT forman los nutrientes AMPK. Si tenés dificultad para bajar de peso, AMPK te ayuda. AMPK. Fernanda. AMPK te ayuda un montón. Es mi mejor aliado, de verdad. Cuando entreno, tomo la proteína. Es una proteína, obviamente. Es un producto vegetal, apto vegano, y tiene minerales quelatados que te permiten bajar de peso. Y ahora viene el sabor a vainilla, que a mí me vuelve loca. Lo puedes tomar antes o después del entrenamiento, lo recomiendo. Gracias, María Fernanda Callejón, por esta semana. Gracias, chicas. A todas, de verdad, la pasé súper. Me encantó estar, me sentí muy cómoda. Así que nada, muchas gracias. Repetiremos con la Callejón. Le mando un beso muy grande a mi amigo Sergio Lapegue. Se quedan con él, prendidos al 13. Nos vemos mañana a las 11, como todos los días.